tanto que la gente nos critique, nos cuestione, eh, bueno, nos juzgue, ¿qué hay detrás de todo, de todo, esto? Bueno, pues hoy Borja Vilaseca viene dispuesto a rompernos eh, todos los esquemas. Eh, parece ser que a él ya ha llegado un punto de su vida en el que le da absolutamente igual que lo juzgue. <laughs> y ahí está, Borja Vilaseca. ¿Qué tal, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? O sea, ¿de verdad que tú has llegado ya a ese punto que, que, te, que te resbale lo que opinen los demás de ti? Evidentemente a todos nos importa lo que piense la gente. Lo importante es que no nos limite que nos impida ser o sea, y hacer lo que consideramos que hemos de ser y hacer en cada momento. Y tú has considerado que hoy venías de 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 pollo y te da igual porque mira, te voy a decir más, ahí hay todas unas miradas clavadas sobre ti. Son alumnos de cuarto de eso de la escuela Pinar de Nuestra Señora de Sant Cugat. una edad también muy crítica, eh, porque juzgan, eh, y critican. Ah, sí. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias por estar aquí, chicos. Mira, se... bueno, se están riendo. Sí, a ver, eh, la crisis de la adolescencia es una etapa delicada, pero esta, esta este tips de hoy yo se lo dedico a los adolescentes de entre 16 y 80 años, eh, porque la adolescencia Bien. se sabe cuándo empieza, pero no, no cuándo termina, acaba. ¿eh? ¿Quieres sentarte? Sí, pues vale, sí. mira, muy acorde ¿eh? el, el tronco. Bueno, Borja, a ver, ¿por, por, ¿por qué nos limita tanto lo que puedan pensar los demás de nosotros? Porque en general, y como bien saben estos chavales, que me sabe mal, los llaman los expertos generación perdida, porque habéis sido educados desde una perspectiva industrial que no tiene en cuenta la educación emocional. O sea, en ningún momento de este viaje, de este proceso educativo, sabemos yo quién verdaderamente soy. Entonces, claro, voy construyendo una personalidad, un uh -huh. personaje, una máscara para obtener reconocimiento, aprobación siempre de los demás. Y tomo decisiones, adopto actitudes y comportamientos para buscar ese, ese premio que está fuera. Y voy olvidando y marginando la persona que verdaderamente o soy. Sea, al final es una falta de autoestima, ¿no? Totalmente. Tremenda. Y, y lo que buscamos también es lo que tú decías, ese, ese reconocimiento, ese prestigio. Claro, la, las decisiones que tomamos, insisto, no están movidas por lo que yo siento. que verdaderamente soy por lo que yo siento que me dicta mi corazón qué hacer con mi vida, sino que inconscientemente siempre estoy a merced de de la gente. Hoy en día ser auténtico es un acto casi casi revolucionario. La mayoría de nosotros somos fotocopias. De otras fotocopias, siempre imitando a nuestros padres, a la gente que sale en la televisión. ¿no? Muy poca gente manifiesta esa libertad interior. O sea, vivimos una vida de, de segunda mano, de alguna manera, ¿no? No estamos viviendo la nuestra. Vivimos propia. vidas prefabricadas y simplemente la, la invitación, la provocación de, 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 de esta pequeña sección de hoy es invitar a esa revolución del interior. ¿Qué más da lo que piense la gente? ¿Quién es la gente? Bueno, la, pues mira, ahí tienes a un montón de ¿Quién gente. ¿Quién es la gente? No, no, es que, insisto, la única relación auténtica y duradera que vas a tener algo de tu vida es la que mantienes contigo mismo. El resto son un juego de espejos y proyecciones. O sea, los demás pues, te hacen de espejo, te ves reflejado y para los demás tú eres una pantalla donde ellos se proyectan. Pero, insisto, lo importante es rendir cuentas a la única persona a la que miras, insisto, cada mañana a los ojos cuando te levantas por la mañana, ¿no? Y ser fiel a esa persona que vas descubriendo, sin importar lo que piensen los demás. Claro, ¿no? Yo no sé qué pensáis vosotros. ¿Seríais capaces de ir a la escuela así, vestidos? No, ahí aparece el sentido del ridículo, seguramente, ¿no? Claro, van diciendo que sí. El sentido del ridículo. Nadie quiere hacer el ridículo, Borja. Bueno, es que el, el, uno de los grandes miedos del ser humano, después del el miedo a la muerte, es, es el miedo a ser auténtico, el miedo a brillar, el miedo... no sé, sea, a mostrarte tal como eres. Y eso lo vemos eh, hablando en público. ¿no? que te iba a decir, ¿cómo sabemos que somos libres en ese sentido? Pues la metáfora preciosa es hablar en público. En el hablar en público, ahora mismo aquí están presentes todos los miedos de la condición humana. ¿Por qué? Porque nos están mirando muchos ojos. Podemos equivocarnos, hacer el ridículo, eh, fracasar. ¿no? Hay, hay muchos miedos concentrados. Pero si tú te vas liberando, En la medida que te vayas conociendo a ti mismo, de esas cadenas mentales, hablar en público es una gran terapia para liberarte. Hay personas que utilizan, insisto, eh, para reforzar su máscara, uh -huh. su vanidad, para tratar de pues eso, adoptar una imagen que guste y que obtenga la aprobación de quien está mirando. ¿no? Entonces, pues... es fundamental, incluso en estas edades tan sensibles, uh -huh. que os atreváis desde ya mismo. Porque el, el, miedo, el miedo a ser uno mismo dice mucho de los complejos que tenemos, pero al final. La gente que nos juzga... Es lo que, a ver, ¿qué hay ¿Qué detrás, detrás de ¿no? toda esa gente que nos juzga continuamente? ¿Envidia? Sí, los haters, ¿no? Que están de moda. Bueno, en las redes sociales tú debes tener un montón, sí, yo también. Sí. Y les mando un saludo muy cariñoso a todos mis haters y a todos los trolls, a todas las personas que, bueno, pues que se retratan. O sea, cuando tú juzgas a alguien, hay, hay un dedo que está señalando, pero es que hay tres que te están señalando a ti. No vemos a los demás como son, vemos a los demás como somos nosotros. Entonces, pues claro, los haters están, están pues retratando, yo desde aquí, todo mi colectivo, y de verdad, no estáis solos, eh, yo os invito a que miréis hacia adentro y que resolváis vuestro conflicto interior que estáis proyectando en personas como yo. Yo también he sido un hater. O sea, que siento compasión, de alguna manera. Por siento una profunda serios. compasión porque al final, claro, cuando tú juzgas hay mucha envidia detrás, porque al final cuando vemos a alguien libre, auténtico, que brilla, si yo sigo siendo un acomplejado... Mi reacción natural es juzgarlo porque siento envidia, porque es que pone manifiesto mis propias limitaciones que esa persona, oye, Dios sabe lo que le ha costado vencerlas. Claro. Bueno, ¿no? hablamos de los haters, pero también están los que te idolatran, que también tienes muchos seguidores, que, que, que también hay un apego a eso. Entonces... Sí, por eso bendita neutralidad frente al elogio y la crítica. Borja, qué guapo eres, no hay para tanto. Borja, qué feo eres, no hay para tanto. Lo importante es saber quién eres tú y lo importante es saber lo que piensas tú de ti mismo y pues eso, ir neutralizando tanto el elogio como la crítica, uh -huh. entendiendo que el elogio y la crítica tienen que ver con los que elogian y critican y podemos aprender algo de estos claro. comentarios externos, pues ¿no? Atención, chicos, que os va a lanzar un tip en forma de pregunta. Bueno, pues eh, a ver, a ver si ojalá a través de estos próximos años podéis contestarla con vuestras acciones, que es quién manda en vuestra vida. ¿Quién manda en vuestra vida? Porque insisto, ahora sois adolescentes, pero la adolescencia se termina el día que se produce esa conquista del interior. que es ser fiel a ti mismo, ser libre, ser auténtico. Y si alguien pues, eh, te juzga y te critica, tiene que ver con el otro. No dejemos que los complejos de los demás uh -huh. nos mantengan acomplejados. ¿no? Bueno, eh, interesantísima, ¿verdad?, la sección de hoy de, de Borja. Antes de que te vayas, vamos a anunciar los ganadores de los packs de libros de Borja Vilaseca. Lanzamos una pregunta a nuestros espectadores. ¿Te acuerdas eh, por qué estás en pareja? Estábamos hablando de la pareja consciente. Bueno, pues los ganadores de todos estos libros de, de Borja, eh, tenemos ahí el tuit. Hemos escogido algún. Algunos eh, sería Piru Vuelta, que dice: Estoy en pareja consciente para disfrutar de la elección y complemento mutuo, siendo consciente que no la necesito. Qué importante eso. ¿eh? Sí, hemos hablado de que si necesitas a tu pareja, difícilmente la vas a amar porque la vas a querer controlar, poseer, vendrán los celos. ¿Quién se lleva el segundo pack de libros? Pues Xavi Sánchez dice: Porque quiero compartir mi vida con aquel que me potencia y potenciar y me lleve más lejos de lo que yo haría solo. Qué bonito. Precioso. Bueno, a mí me pareces una persona auténtica. Hoy en día ser auténtico es un acto realmente revolucionario. Borja, tú lo hemos hablado muchas veces, vestido de pollo o de Borja Vilaseca, me lo pareces. O sea, que menuda elección, te lo agradezco muchísimo. Seguramente todos ellos eh, también. Gracias, Borja. Nada, decir que oye, hoy salía de casa y mi hija pues, me ha visto así. Me ha dicho, papá, ¿dónde vas? Y le he dicho, a Para trabajar, a hija, a trabajar. Y me ha dicho, qué guay, cómo mola. O sea que sí, La mirada de tus hijos también es una manera de decir, voy por buen camino. Si sí, a mi hija le molo, todo está bien. Qué grande. Gracias, Borja. La cada apoya su corral ahora. Bueno, y del mundo interior nos vamos directos a otro, incluso tal vez más complejo, el digital. Gracias.